¡Hey parteros! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que todos estén muy bien. Y el día de hoy vamos a jugar el Mundial de Qatar 2022 en el FIFA Mobile. Ya tenemos este evento disponible, en este caso en la versión de FIFA Mobile chino. Y eh, lo, que, lo que veamos el día de hoy va a ser totalmente igual a lo que vamos a tener en nuestra versión. Recordemos que en nuestra versión este evento llega el martes 8 de noviembre. Pero en el FIFA Mobile Chino ya está disponible. Así que vamos a aprovechar, vamos a jugarlo. Y lo único que va a cambiar eh, en el FIFA Mobile Chino al FIFA Mobile de nosotros es el GRL. Porque el GRL en el FIFA Mobile Chino es una exageración. Por acá les voy a mostrar que las cartas eh, son una exageración. Las estadísticas, miren esta carta: 133 de GRL. 418 de ritmo, 416. Bueno, esto no tiene ningún sentido. Eso es lo único diferente. De lo contrario, el evento es totalmente el mismo. Así que espero que les guste muchísimo este video. Si ustedes lo quieren jugar, pueden buscar algún tutorial en YouTube. Cómo descargar FIFA Mobile chino. Y listo, eso es todo. Apoyen con sus likes, suscríbanse al canal. Y vamos entonces a ver qué trae este grandioso evento de la Copa del Mundo. Vamos entonces a ingresar por acá. A ver qué tenemos. Lo primero que tenemos por acá creo que son las dificultades, estas son las dificultades de la más fácil a la más difícil. Pueden ver que las más difíciles están bloqueadas y para desbloquearlas hay que ganar pues el mundial en la dificultad que le sigue. Así que vamos a escoger esta, que es la que más difícil que tenemos desbloqueada. Vamos a ingresar por acá. Acá ya tenemos las selecciones. Recordemos que hay pues las 32 selecciones que van al mundial. Y aparte de las que van al mundial, también hay unas elecciones que no van al mundial que se pueden escoger. Vamos a ver que por acá terminamos los grupos. Corea gana. Y ahora sí, miren, está Italia que no va al mundial, la podemos escoger. Está China, está Ucrania, está Austria, República Checa, creo que esta es Finlandia, Hungría, Islandia. Esta Nueva Zelanda, no lo sé, Macedonia, no sé, Noruega, Irlanda y como pueden ver no hay ninguna selección suramericana. Nos, yo creo que por lo menos todos imaginamos que iba a estar de pronto Perú, que estuvo en repechaje, Colombia, que casi siempre está. Eh, pero bueno, como pueden ver no hay ninguna selección suramericana de las que no están clasificadas. ¿Con quién jugamos esta primera Copa del Mundo? A ver, ¿qué selección? Recordemos que las selecciones eh, que tienen más estrellas... Obviamente tienen eh, mejores jugadores, por ejemplo, Francia, creo que está súper chetada. Polonia, México, Gales, Argentina, Ecuador. Eh, bueno, hay un montón de selecciones, la verdad no sé cuál escogemos. A ver, vamos a ir en este primer mundial. La, a ver, la dificultad no la tenemos en la más alta. Deberíamos escoger una selección que no tenga tantas estrellas, pero no, las selecciones que no tienen tantas estrellas no son tan buenas. Por ejemplo, Australia, no me llamó mucho la atención. Túnez tampoco me llama mucho la atención. Así que bueno, a ver, yo creo que acá la primera, vámonos a la fija, hay que ser campeones, vámonos con Portugal, vamos a darle la Copa del Mundo al bicho, vamos a ver si lo podemos. Así que bueno, escogemos Portugal, le damos por aquí avanzar y vamos a ver qué tenemos acá es la primera vez que yo juego eso ayer vimos el tráiler pero no, nunca lo había jugado y por acá tenemos entonces ya los grupos los grupos oficiales Qatar el grupo A el grupo B todos los grupos como están creo que lo voy a dar aquí donde dice creo que eso significa continuar o avanzar vamos a darle acá nos tocó un grupo muy difícil les Portugal nos toca contra Uruguay nos toca contra Ghana nos toca contra Corea, grupo complicado. Y así se vería entonces esto dentro del juego. Primer partido de la Copa del Mundo. Nos toca entonces contra Ghana. Me imagino que acá le vamos a jugar. Y vamos a ver entonces cómo es la dificultad de este partido. Si es muy difícil, si es muy fácil. Qué nuevas animaciones hay. Todo lo nuevo, todo lo nuevo. Y vamos a ver eh, si podemos llegar a la final. Y ver si en la final, qué pasa cuando quedemos campeones. Acá ya tenemos entonces la salida de los equipos. Cuidado con la animación. El balón, eso se ve increíble. Ahí los equipos con las equipaciones nuevas. Eh, a ver, uff, el estadio. Eso nunca lo habíamos visto. Estas, estas animaciones de estadio, de salida de jugadores. Nunca se habían visto. La equipación de gana. Se ve increíble. Vamos a ver. Ah, bueno, no, no, no vimos el equipo que tenía gana. El juego no me lo mostró. Y tampoco me mostró el equipo mío. Bueno. Hasta el momento todo se ve muy bien. El joystick lo tengo flotante. Es algo que no me gusta. Pero no sé cómo cambiarlo. Porque yo no entiendo este idioma. No entiendo absolutamente nada. Así que no sé cómo cambiar. No sé cómo cambiar pues el idioma. Vamos a ver cómo se ve esto. Los jugadores también pues están con esos nombres. Pero más o menos sé cuál es cuál. Creo que es Rafael Leao. En, en la punta tenemos al bicho. Primer balón que toca al bicho. A Wichel fuera de lugar. Vamos a ver el equipo de nosotros. Bueno, miren el equipo que tenemos nosotros. Portugal, pues. Eh, las estadísticas son una exageración. Eso es lo único diferente a lo que vamos a tener en nuestra versión. Ya vimos que las estadísticas en nuestra versión son de 90, de 80. Acá tenemos entonces en Portugal a Rafael Leao, eh, Cristiano, Bernardo Silva, Brunito en la mitad. Bueno, ya tenemos el equipo por acá. Vamos a ver si le ganamos el primer partido a gana en esta dificultad. A, a muchas, algunas personas que de pronto sean nuevas en el juego les puede costar porque tampoco es que sea la dificultad más fácil. Leao, Leao, Leao. Leao, bombazo, bombazo de Leao y Portugal se pone entonces 1 por 0 en este mundial contra Ghana. Miren ahí la celebración, la nueva equipación. Eh, los gráficos son básicamente iguales. Buenísima. Vamos a ver, bombazo y Portugal se pone entonces 1 por 0 frente a Ghana en la fase de grupos. Eh, el árbitro dice que continúa la jugada, el tiempo minuto 42, que se acaba rápido el primer tiempo. Portugal se puede llevar los tres primeros puntos en esta Copa del Mundo. Centro de la máquina. Ay, 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 señores. Se complica el partido. Gana empata. Miren el centro que tira Gana. Esta equipación de Gana, la verdad que no la había visto. Centro de Gana. Y perdemos en cabeza. No sé quién, quién teníamos ahí para cabecear. Y nos vamos. Creo que al vestuario empatados. Uno a uno en este partido se pone complicada la cosa. No, con este análogo no, no es muy difícil jugar porque el dedo se me va como hasta, se me sale hasta el celular. Otro centro. Otro centro se complica la Copa del Mundo para Portugal. Gana 2. Portugal uno. Dos goles de centro del mismo jugador. Ya les decía yo que los centros iban a estar chetados. Esta temporada. Los últimos minutos y estoy preocupado. Estoy preocupado porque si no le ganamos, si no empatamos, por lo menos con ganas, estamos básicamente eliminados. Cristiano Ronaldo adentro del 86. Portugal empata el partido. Buenísima. Ahí tenemos el su. El su de Cristiano Ronaldo en el 86. Empatamos. Buena. Todavía hay esperanzas en esta fase de grupos. Hay esperanzas. Mírenla ahí. Pase de Bruno. Creo que Bruno. Bombazo. Adentro. Empatamos ese partido contra gana. Cuidado, que tenemos la última. La última. Bombazo. Eh, ganamos el partido contra Gana en el último minuto. Bombazo de Brunito Fernández. Bien, qué remontada la que le metimos a Gana. Estamos perdiendo 2 a 1 en los últimos minutos. Empatamos con el bicho y ganamos con bombazo de Bruno Fernández. Bien, bien. Ahí, ahí tenemos todavía muchas posibilidades. Y ganamos el primer partido de la fase de grupos. Ya ganamos el partido. Como pueden ver, estamos en la tabla de posiciones de segundos. De primera está Uruguay con 3 puntos. Y estamos nosotros de segundos con tres puntos. Yo creo que acá se pueden cambiar las formaciones de los equipos. Vamos a ver. Me gustaría hacer algunos cambios. Vamos a ver cómo, cómo cambio esto. A ver, lo voy acá a cambiar. Eh, quiero cambiar a, a Guerreiro. Y quiero meter acá a este. Sí, quiero meter a este, este. Creo que es mucho mejor. A ver a quién más tenemos en la banca. Creo que también hay jugadores en la reserva. Danilo Pereira. Joao Félix. Yo creo que sí. Ese cambio de lateral estuvo bueno. Y ahora partido contra Corea, partido contra Corea, segundo partido de la fase de grupos. Si ganamos ese partido estamos en octavos. Si ganamos este partido estamos en octavos del mundial. Eh, a ver, perfecto. Ahí ahora sí mostraron nuestro equipo. Ahora sí mostraron el Portugal y ahora sí mostraron el Corea del rival, el Corea del rival. Perfecto ahí. Las animaciones son muy bien. Y vamos entonces con este partido, el segundo partido de la fase de grupos contra Corea que si ganamos estamos en octavos. Perfecto, vamos a ver si podemos tocar por aquí el balón. Tranquilidad, equipo. Tocamos acá para. ¿Quién es este? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que se voltea. Cristiano Ronaldo se quita uno. Cristiano Ronaldo con pierna izquierda. Ya lleva dos goles en este mundial. Dos goles en este mundial, ¿cierto? En el partido pasado hizo un gol. O oh, en el partido pasado hizo dos goles. No, en el partido pasado hizo un gol. Y en este partido pone su segundo gol. Mira la de la repetición. Buenísima, nos quitamos a uno. Uf, buenísima. Y se pone Portugal 1, Corea 0 en este mundial. A ver, Tiki, por ahí me están sugiriendo algún cambio, como que van a sacar al bicho En ese cambio que me están sugiriendo, no sé por quién, me imagino que por Joao Félix Nos animamos a patear desde acá, oh sí, la bloquea al defensa La bloquea al defensa, minuto 80, minuto 80, ojalá pudiera cambiar este análogo Que ya me tiene aburrido este, este joystick flotante, miren eso hasta donde se va Miren, hasta se me sale el dedo de la pantalla Va a tirar el centro Corea, va a tirar el centro Corea y esto es gol de Corea esto es gol de Corea, señoras y señores. Los centros están rotos, muy rotos. Esto va a ser un dolor de cabeza en este Mundial. Ya lo he dicho varias veces, pero se ve de inmediato. No estamos en la dificultad. Más difícil es, más difícil. Y todos los centros que tiran es gol. Todos los centros, sale Cristiano, entra Joao Félix. Todos los centros que tira la máquina son gol. Uf, bueno, último minutos del partido. Con... A ver, tocamos por acá. Joao Félix que acaba de ingresar. Ingresó al partido. Joao Félix, primer balón que toca en el 87, buenísima. Ponemos gol entonces con Joao. Y ahora sí vamos a poner defensiva. Y a cerrar este partido. Cerrar este partido. Para ver si ya nos si ya tenemos la clasificación asegurada. Tenemos entonces ya 6 puntos. Y Uruguay está de primero en el grupo. Uruguay también ganó sus dos partidos. Nosotros también ganamos nuestros dos partidos. Y estamos eh, de segundos. Me imagino que por diferencia de goles. Vamos a ver si acá podemos ver las estadísticas del mundial. A ver qué es este botón que tenemos por acá. No sé si sean algunas estadísticas. ¿Esto qué es? Pues, ah, bueno, estos es son los grupos. ¿Cómo están los demás grupos? ¿Cómo quedaron los, los demás resultados? Acá se puede ver detalladamente que tenemos, creo que, 3 de diferencia de goles. Y Uruguay tiene 6. Si pasamos de segundos, nos juega contra el primero del grupo G. Y no nos queremos enfrentar contra Brasil. Señoras y señores, Brasil es el primero del grupo G. Si pasamos de segundos, nos toca contra el primero del grupo G. Así que vamos a tratar de ganarle a Uruguay en este partido. Quiero ver qué es este botón que tenemos acá. ¿Y esto qué es? A ver. Ah, bueno, estas son las recompensas. Estas son las recompensas. Buenísimas, estas son las recompensas. Hay que ganarle Uruguay para pasar de primeros y que no nos toque contra Brasil. Vamos entonces directamente a este partido. A ver. Cristiano, tocamos para Rafael Leao. Tiki por aquí. Nos vamos. Al centro con Bruno. Bruno, 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 Bruno. Con pierna derecha. Otro de los goleadores del equipo. Buenísima en el 40. Antes de que se acabe el primer tiempo. Y nos ponemos entonces 1 a 0. Vamos a la repetición. Vamos acá para Cristiano. Cristiano para Bruno. Bruno que Tiki se va. Bombazo. Y adentro. Buenísima. Entonces a ver cuál tiene Rafael Leao. Que también tiene la ruleta. Tiki. Pase al medio. Pase por aquí. Pase por allá, se mete acá Bernardo Silva y ponemos el 2 a 0 en el partido. Sentenciado, sentenciado este partido. Yo creería que sí, minuto 56. Tenemos que ponernos las pilas entonces para que Uruguay no nos empate. Buen pase ahí, golcito de Bernardo. Y no, no vi ahorita, no vi la tabla de goleadores. No sé si hay tabla de goleadores y esas cosas ahorita nos podemos, podemos mirar bien. Último minuto, a ver, Latino Uruguay. Creo que eso ya está ganado. eso ya está ganado, señoras y señores. Ganamos contra Uruguay. Y pasamos entonces de primeros en nuestro grupo. Tres partidos, tres partidos ganados. Listo, vamos a ver por acá qué tenemos. Avanzamos. Eh, a ver, ahora qué tenemos por acá. Si hay alguna animación, si hay algo nuevo. Vamos a ver qué sucede. Eh, a ver, 16. Listo. Pasamos entonces a octavos. Portugal, cinco estrellas. a Aquí avanzar. Y ya tenemos entonces los octavos listos. Como vieron, pasamos. Como pasamos de primeros de nuestro grupo, nos toca contra el segundo eh, del otro grupo. En este caso, contra Suiza. Vamos a darle acá, creo que es acá. A ver, ya nos metemos al partido directamente. Bueno, nos mete al partido directamente. Octavos de final contra Suiza en este Mundial de Qatar 2022. Si todo sale bien, Portugal más que Suiza. Tenemos que ir a cuartos de final. Así que bueno, vamos a meterle ganas a este partido de octavos. Si sí, Suiza se clasificó en ese grupo, eh, fue porque es una buena selección. Porque el grupo de Suiza estaba con Brasil, estaba con Serbia, estaba creo que con Camerún. Era un grupo muy complicado. Rafael Leao, Tiki, acá con Bruno, desde afuera. Creo que puede ser buena. Creo que puede ser buena, señoras y señores. Qué bombazo metimos al ángulo en el minuto 6. Brunito. Buenísima. Y nos ponemos ya fácil. 1 por 0 en los primeros minutos del partido con ese bombazo que mete Bruno Fernández. Cuidado con Suiza, cuidado con Suiza, cuidado con Suiza, cuidado con Suiza por estar haciendo los cambios. Se vino Suiza, Uf, la que nos salva al portero, buenísima. Yota, no tenemos a Diogo Yota. Creo que ahorita después de este partido lo metemos porque Diogo es importante. Diogo es clave. Se va Rafael, se va Rafael, se va Rafael, cuidado. Cuidado por aquí, cuidado por allá. Rafaeleado, bombazo, 2 a 0. Liquidamos los octavos de final. En la suplencia no está Diogo Jota y tampoco está Dalot. No está ni Dalot ni Diogo Jota. Creo que para el próximo partido hay que, hay que hacer esos cambios en, en la suplencia. Porque son cartas importantes. Vamos a ver entonces contra quién nos tocan los cuartos. A ver, gana Bélgica. Bélgica le gana a Alemania 1-0 y nos toca contra Bélgica en los cuartos de final. Por el otro lado, Holanda contra Dinamarca, España contra Brasil. Argentina quedó eliminado. Argentina eliminado el mundial contra Dinamarca. Cuidado. Eh, Inglaterra contra Francia. Nos toca cuartos de final contra Bélgica. Partido difícil, pero antes vamos a hacer los cambios que les comentaba en la suplencia. Que no había visto. Eh, no vi. A ver, quitemos a este. Quitemos. A ver, acá quién podemos meter en la, en la suplencia de Portugal. Podemos meter. No está Diogo Jota. ¿Por qué no está Diogo Jota? A ver, está Diogo Dalot. Y no está Diego Yota. Diego Yota no está por ningún lado. No sé si es que no lo estoy viendo. Pero no está Diego Jota. Mentemos entonces a Diego Dalot, que es una carta importante. Y nos vamos a los cuartos de final contra Bélgica. Vamos a ver el equipo que tiene Bélgica. Que me imagino que va a estar bastante top. Partido de cuartos de final contra Bélgica. Vamos a ver el equipo que tiene el rival. La equipación de Bélgica. Está. Visitantes increíbles. Es buenísima. A ver contra quién nos toca. Vamos a ver. Me imagino que va con toda la titular. Por acá nosotros. Perfecto. Y Bélgica con De Bruyne, Lukaku. Ay, ay, ay. Partido complicado. Partido complicado de cuartos. Hay que ganar. Hay que ser campeones con Cristiano Ronaldo. Vamos a buscar acá Cristiano Ronaldo. Buenísima. Buenísima. Esta es buena. Esta es buena. Le queda rebote, le queda rebote. Adentro en el minuto 6. Rebote, eh, patea al bicho, le queda rebote a Bernardo Silva y de primera, buenísima, ponemos el primer gol en ese partido. Vamos a ver la repetición, miran ahí Cristiano patea, la tapa Courtois y le queda rebote a Bernardo Silva. En estos momentos Portugal se está metiendo a las semifinales de la Copa del Mundo. Y si pasamos a semifinales, nos tocaría contra Francia o contra Inglaterra. Muy difícil las semifinales, pero vamos a ver. Cuidado con el centro, que no tira 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 el centro. Empate de Bélgica. Gol de Hazard. Centros, los centros están... Ya lo he dicho muchas veces. Dejamos tirar el centro. Cabecea Hazard. Y el portero no sé qué le sucede. Empata Bélgica. Tuki, Esto es gol, 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 esto es gol. Uf, Courtois la que tapó. La que tapó Courtois. Tenemos tiro de esquina. Y acá al bicho. Siempre al bicho, a ver. Bombazo, a ver, otra vez. De cabeza, uff, se va por fuera. Nuevamente, esto es gol, esto es gol de Bruno. Bruno, tiro de esquina, otra vez Courtois, Hasta el momento a la figura del partido. Tiro de esquina y acá, bueno, vamos a tirarla. Aquí. A, a que ahora, ¿quién gana? El que gane, bombazo, nadie. Cabecea, uff, se va cerca. Mejor tocamos allá, mejor se la damos al bicho, mejor es que el bicho haga esto. Así de fácil, uff, otra vez Courtois otra vez Courtois la que le tapó a Cristiano Eso era gol de Cristiano Eso era gol de Cristiano, Courtois otra vez Uy, no, yo me voy a elegir a Bélgica la próxima vez con ese porterazo Y esta no la podía parar Courtois, esta si sí era imposible Rubén Díaz, buenísima Portugal eh, Antes de que se acabara el primer tiempo, ya Courtois había tapado un montón Y acá, cabeza, Rubén Díaz Y nada que hacer, nos ponemos entonces encima en el marcador Señoras y señores, Portugal se clasifica a la semifinal de la Copa del Mundo. Vamos a ver entonces quién es nuestro rival en la semifinal y nos toca contra Francia. Francia en la semifinal y la otra semifinal es Holanda contra Brasil. Del otro lado puede clasificar Brasil y del nuestro lado va a estar difícil. Contra Francia, la semifinal, vamos a muerte a este partido. Vamos a muerte a la semifinal contra Francia de las mejores selecciones que es que en cuanto a jugadores para este mundial nuestro equipo que ha luchado bastante para llegar hasta acá y tiene a bueno no se alcanza a ver porque pasa muy rápido y no cargo pero ya veo que tiene a Benzema que tiene a Joris que tiene a Teo Hernández tiene los duros tiene toda la titular toda la pesada bicho qué buena sale tocamos acá quién es este pase para el bicho uf qué bueno Cuidado con esta, nos metemos al área, nos metemos al área. Ah, la perdemos, nos queda rebote. Vamos a ver a patear desde acá, a ver qué sucede. Oh, el comandante, bien, en esta semifinal, buenísima, es importante este gol. El Su, todo el estadio lleno, se ve increíble. Y nos ponemos ya 1 a 0 contra Francia, importante este gol, importantísimo. Miren ahí, nos metemos el bicho con pierna izquierda, bombazo, nada que hacer para el portero. Pero igual nos queda, igual esto es gol, igual esto es gol. Igual estos goles, señoras y señores. Dos, dos Portugal, cero Francia. Que yo creo que con esto ya tenemos la final asegurada. No es cierto sea, que Francia nos meta tres centros, nos haga tres goles. Pero con esto estaríamos yendo a la final del mundial contra Brasil, puede ser. O contra Holanda. Cuidado con esa final del mundo. Nuestro, señoras y señores. Nos vamos a la final del mundial. Nos vamos a la final del mundial. Último minuto, última jugada. A ver. Creo que esto ya está ganado. Está ganado. Y le ganamos a Francia 2 a 0. Y nos vamos a la final del mundo. Vamos a ver contra quién nos toca. Final del mundo contra Brasil. Final del mundial. Portugal contra Brasil. Brasil le metió 2 a 0 a Holanda. Y nos toca la final contra Brasil. Hay que ganar. Hay que ganar contra Brasil. Partido. Creo que este va a ser el más difícil de todos. Porque Brasil, la selección que tiene es a otro nivel. Vamos a ver qué sucede entonces en esta final. Vamos a ver las animaciones de la Copa. Las animaciones, qué pasa cuando alguien que campeón. Qué pasa si quedamos empatados, todo. A ver, vamos a ver las animaciones. Está la Copa a la salida. Está la Copa a la salida. Está la Copa del Mundo en la salida de los dos equipos. Claro que sí, ahí la tenemos. Buenísima. Vinicius que está por ahí. Vamos a ver a quién tiene, a quién tiene Brasil. Está Neymar también. A ver, está Rafiña. Gabriel Jesús, Neymar, Casemiro. Uf, el equipo que tiene Brasil. El equipo que tiene Brasil, la equipación nueva de Brasil. Los saludos y vamos a ver qué pasa si quedamos campeones. A ver, está increíble el bicho en este mundial. Pase para Rafael Leao. Rafael Leao con. Con nadie porque Rafael Leao patea. Uy, qué bombazo, qué bombazo, qué golazo. Qué golazo en el minuto 5. Qué bomba metimos al ángulo. A ver la repetición. Uf, Rafael Leao, mira. Alison ni se tira, Alison ni se tira porque ni siquiera vio el balón. Increíble, increíble. Portugal, campeón del mundo en estos momentos. Y si se acaba el partido ya, Portugal es campeón. Qué buena, qué buena. Qué buena. Cristiano es tuya. Cristiano falta. Falta para el bicho, casi lo mata. Casi matan a Cristiano Ronaldo. Esto es gol de tiro libre del bicho. Esto es gol de tiro libre de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver. Gol de tiro libre de Cristiano Ronaldo, claro que sí, 2 a 0, partido liquidadísimo. Su, ahí lo tenemos. Y ya creo que Portugal ya es campeón del mundo. Cristiano. Cristiano. Cristiano desde afuera, bomba, bomba qué golazo, qué golazo, qué golazo, campeones del mundo ya. Ya somos campeones del mundo, doblete del bicho, qué bomba metimos. Aunque bueno, acá también de pronto puede que se haga un poco más fácil porque las cartas tienen mejor GRL, no sé. De pronto en la versión de nosotros, qué golazo. De pronto en la versión de nosotros se complica más porque en la versión de nosotros las cartas van a tener un GRL más básico. Y dan uno de reposición, pero esto ya está ganado. Cristiano quiere otro. Uf, pasó cerca, se acaba el partido. Portugal, campeón del mundial. Hay animación por ser campeón del mundial. No hay animación por ser campeón del mundial. No hay animación. Uy, lamentable, lamentable, lamentable que no haya animación, la verdad. Uy, no deberían haber metido alguna animación. Si pusieron la copa, no sé, que los jugadores alcen la copa o algo. No, no pusieron nada. A ver, ¿qué tenemos por acá? Me imagino que acá ya nos dan las recompensas por haber quedado campeones. Tenemos por acá una animación. A ver, ¿qué es esto? La copa. A ver. Campeones. Portugal, Portugal, claro que sí, campeones del mundo, pero no hay animación con los jugadores y la copa. Solo está esta animación que acabamos de ver. Eh, a ver, ¿qué significa esto? No sé, yo no sé qué significan estos botones. Le voy al verde. El verde siempre es bueno, el rojo es malo. Y tenemos la recompensa sobre de Qatar 2022. A ver qué nos dan en esta versión. Obviamente, en la versión de nosotros nos van a dar las mismas cosas, pero eh, diferente. Porque no nos van a dar tantas monedas. A ver, tenemos jugadores del mundial. Tenemos jugador. No me va a dar un jugador. Un jugador de Uruguay, Valverde. Valverde, bien, nos toca Valverde. Buenísima, nos ha salido Valverde, 135. Bien, 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 me gusta, me gusta. Valverde, 135. Estas fichas que no sé para qué son. A ver si podemos ver para qué son estas fichas. Ah, tenemos dos sobres. Ah, tenemos otro sobre. A ver, fichas y Shul. Creo que este es Shul. Sí, ok, sí. ¿Cuántos sobres tenemos? Eh, listo, campeones. ¿Cómo se gastan estas fichas? Vamos a ver cómo se gastan estas fichas. Y bueno, no tengo ni idea de dónde se gastan estas fichas. La verdad, no sé dónde se gasta esto. Pero bueno, creo que ya vimos lo más importante. Ya vimos cómo será ese evento del mundial en el FIFA Mobile. Recordemos que nuestra versión sale en 8 de noviembre. Va a ser igual. Lo único que cambia es el GRL. Las cartas que acá en vez de darte 135 de GRL, te van a dar una de GRL 80 o algo así. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Eh, que apoyen con sus likes. Que se suscriban al canal todos los nuevos. A mí me encantó la verdad. Eh, me hace mucha ilusión, como pueden ver como ya ganamos en la dificultad anterior, ya se me desbloqueó la dificultad más difícil y si quedamos campeón acá pues se me desbloquea en la que es mucho más difícil, así que yo lo voy a seguir jugando a ver qué tal difícil está, si les gustó apoyen con sus likes, suscríbanse al canal, muchísimas gracias parceros, yo me despido y nos vemos en la próxima.